Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz. Y bueno, ahora, como sabemos, la compañía Von Hams subasta este Alfa Romeo 6C de 1930 de la escudería Ferrari. Y bueno, este bólido del equipo de Enzo Ferrari que compitió en la desaparecida carrera Mille Miglia con Luigi Scarfiotti al volante. Y bueno, la casa de subastas ya antes mencionada estima que su valor podría alcanzar los 1,2 millones de euros, algo así como 340 mil millones de pesos chilenos. Y bueno, ahora vamos a hablar de aquello. Si cualquier Ferrari tiene algo especial, los más clásicos se llevan esto. Y bueno, la demostración está en las desorbitadas cifras que alcanzan su valor con el paso de los años, especialmente en cuanto a subasta se trata. Este ejemplar que nos ocupa no es un Ferrari propiamente dicho, sino es un Alfa Romeo de la escudería Ferrari cuando la marca de deportivos del Cavallino Rampante todavía no existía. Y bueno, se trata de un Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider de 1930, una auténtica joya de que compitió en la desaparecida Mille Miglia con el político italiano Luigi Scarfiotti al volante dentro del equipo de Enzo Ferrari con una carrocería construida por Zagato. El auto, bueno, no solamente se utilizó para carreras, sino que como diputado era Scarfiotti, lo utilizó también para sus campañas políticas, aunque más allá de eso, tuvo un completo historial en cuanto a competición se refiere. Ninguno de los autos de Ferrari terminó la Mille Miglia en 1930, pero un año después consiguió la sexta posición con un impresionante tiempo de 17 horas y 27 minutos, además de conseguir buenos resultados en otras carreras de Italia, como el primer puesto en su categoría con el Colle di Paterno y segundo fue la general. Fue en el año 1932 cuando acabó de deshacerse de él tras un más moderno 8C 230 corto coupé. Además, parece ser que el C6 sufrió algún tipo de accidente que dañó la carrocería y el motor. Bueno, toda historia acerca de este automóvil parece desaparecer hasta 1960, cuando es encontrado en un estado languideciente en un almacén, bueno, en una tienda de Módena. Su descubridor, Giuseppe Bruni, lo acabó llevando a un restaurador de Florencia, bueno, donde consiguió rejuvenecer este vehículo hasta tener el aspecto de las fotos que nos muestra. E incluso contactó con Scarfiotti, que acabó confirmando el gran historial de este automóvil. Bueno, después de la restauración y una buena cantidad de participantes en carreras y eventos de autos clásicos, ha llegado el momento de que se encuentre un nuevo dueño para este automóvil. Por ello, la compañía Von Hams lo sacará a subasta en un evento especial de la casa en París y se espera que su precio ronde los 1,2 y 1,6 millones de euros. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Cami fuera. Chao.